¡Qué sentón el de ese hombre! Desde ahí arriba. Impresionante. Y hoy, como si nada, fastidiándole la vida al jefe tribal. ¡Fin de mundo, chico! La siguiente contienda está pautada. Una caída presentando primero al señor Dinero en el Banco más joven en la historia de WWE. ¡Austin! Cada vez luce mejor este muchacho y tiene en las manos oro. Porque aunque no es campeón, con eso que tiene en las manos, puede ser campeón cuando él lo decida. Bueno, a menos que haya un tal Tyson Fury que decida... Mira, no voy a hablar, Jerry, no me mires feo, no voy a decir nada. Ya he dicho suficiente, tienes razón. Pudiste haber mencionado a Brock Lesnar también. No, él estaba en la contienda. Es diferente. Bueno, pero se lo impidió. Es superestrella. No lo ha logrado. Es superestrella, era alguien perjudicado. El granjero estaba haciendo lo suyo, sembrando el ring en otro lado del cuadrilátero, en otra parte del mundo, él estaba en lo suyo. Pero no, el otro era un metiche. Ya, perdone, dije que no iba a decir nada, perdón. Es su oponente de Cleveland, Ohio, con 199 libras. Johnny Gargano. Definitivamente un extraordinario hombre en el ring. Gran superestrella. Campeón, Grand Slam, NXT, etcétera, etcétera. Triple corona, bla, 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 bla. ¿Por qué esto? ¿Por qué pelear contra un muchacho a quien él cobijó? A quien él trató de enseñarle todo lo bueno de esta industria. ¿Será que la envidia lo está matando? Porque justamente Theory tiene algo que él desearía tener, nunca ha tenido en su vida. Bueno, yo no sé en qué estás pensando tú, porque quien se ha metido con Johnny Gargano es Theory y no al revés. Johnny Gargano llegó feliz de la vida a WWE a demostrar lo que es capaz de hacer y Theory se metió con él. Tú tienes un mundo de fantasía tan bonito que te voy a llamar Disney Jerry, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Mira esa zurda de ese hombre. Se conocen muy bien, se conocen extraordinariamente bien. ¡Oh, qué machetazo! Y ahora el pecho de Theory conoce muy bien la mano de Johnny Gargano. Tremendos, ¡ráscate si te pica! Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. De hecho, fueron casi hermanos. Más bien padre e hijo. Mira, ya, no me voy a poner ahorita sentimental porque eso no se va a resolver de esa manera. Mira, tú no tienes sentimiento, vamos a empezar por ahí. No dije yo, ellos. Ah. Aquí el que no tiene sentimiento es Johnny. Mira, castigar de esa manera a este muchacho, que es el futuro de la industria. Bueno, el futuro le está pasando muy mal en este momento, así que qué bueno que lo que dijiste es falso. Bueno. Estamos desde Brooklyn para nuestra querida familia hispana. ¡Otra vez con el machetazo en el esquinero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! No olviden que este hombre tiene un maletín. ¡Linda, linda la ranita! Y quizás en Crown Jewel sea la noche. ¡Oh, clásico! ¡Clásico de Johnny Lucha! ¡Hermosa combinación! ¿Cómo hace esa forma de rodar su cuerpo para castigar con la patada al oponente? Le queda excelentemente bien y lo tiene en completo control del... Una forma paralelepípeda. ¿Paralele quién? Te lo explico después. ¡Oh! Mira, pregúntale a Shawn Michaels. A ver cómo te lo explica el estilo de X. ¡Oye, oye! ¡Lo voy a tumbar! ¡Lo voy a tumbar! Creo que Theory no va a estar celebrando los 25 años de DX. ¡Qué va! Quería un último latido y no lo logra. ¡Down! No, la fuerza. Para todo. Te lo explico en comerciales. El más joven en la historia, enfrentado a un ex aliado llamado Johnny Gargano. ¡Fua! Con esa zurda otra vez. ¿Cómo lo han vestido durante los comerciales? Gracias a la doble pantalla, no perdimos ni pie ni pisada. ¡Cómo lo cruza! Mira, lo tiene como paralelepípedo cruzado con la tangente y la cosecante. Ah, aprendiste lo que te enseñé en los comerciales. Sí, una muy buena instrucción aritmética. Anótalo en la Jeripedia esa tuya. ¡Oh! No, en Jeripedia pongo cosas más importantes. ¡Oh, catapulta! ¡Oh, se lanzó! ¡Dios mío, qué bonito! Con esta media lanza, uno y dos. ¡Qué cerca que estuvo! ¿Cómo lo puede hacer? Si Johnny Gargano vence aquí al señor Dinero en el Banco más joven en la historia, ¿qué hacemos con el maletín? Digo yo, a uno se le ocurren ideas. Yo trato de no escucharte. ¡Oh! ¡Mira cómo lo engaña! ¡Mira cómo lo engaña! ¡Mira cómo lo engaña! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo
noqueó, lo noqueó, lo tiene listo a punto de caramelo. ¡Oh, qué buen azotón! ¡Horrible! ¡Es todo! ¡Uno, y dos, y ahora sí! ¿Viste cómo está careando en el camino? Si no estabas aplaudiendo a Johnny Gargano, este es el momento de hacerlo. Hay que aplaudirlo más que en las felicitaciones de cumpleaños para el Miz. ¿Cómo es posible que Johnny Gargano haya podido ponerse en pie después de eso? ¿Cómo tú puedes mezclar algo así con la celebración que Maryse le tiene al Miz? Oye, por favor, ubícate. Ubícate, que no se escatimó ni un esfuerzo de parte de esa mujer. ¿Cómo ama a su marido? Bueno, está por verse. Bueno, seguimos con la contienda porque hay mucho que celebrar. Digo, si de X nos deja. Tengo miedo. ¡Oh! Tiene su propia celebración. ¡Otra vez! ¡Antebrazos! ¡Me engañó! Es que es un maestro. ¡Oh! ¡Y! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A viajar! ¡Ey, down, down! ¡No, la navajita! La continuidad con la patada. Esta vez no le funciona. Lo tiene listo. Punto de caramelo para un candado cruzado. ¡Oh, sí! ¡Por rendición, Dios mío! ¡Por rendición! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Aprieta, aprieta, aprieta, aprieta! ¡No me pierdes! ¡Cuidado! ¡Suficiente! ¡Uno, y dos! ¡No, no progresa! ¡No progresa la cuenta de tres! ¡No me asusten! ¡Y estaba tratando igual de llevar la bota a la cuerda y va! ¡Finalmente, Dios mío! ¡Es que es un experimentado! ¡Como quien dice! ¡Así se hace, muchachito! ¡Mira! ¡De la misma manera como se lo estaban haciendo a él! ¡No te rindas, caballo! ¡Aunque te parta el cuello! ¡No te rindas! ¡No revierte! ¡Revierte, sí! ¡Mira la fuerza que tiene! Arroro, mi niño, que tengo que hacer lavar los pañales y tumbarte. Yeah. ¡Oh, buena patada! Hazme un favor y nunca duermas, niños. Esa es la idea, esa es la idea. Que se desesperen. Comenta zurda, que Dios le dio y Mayuya le bendice. Es interesante, dos superestrellas enfrentadas al mismo tiempo y las dos son zurdas. Eso es bien interesante. Yo, este que está aquí, dice Austin Theory. Míralo, 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 míralo. Clásico. ¿Y? ¿Lo tiene? ¡Oh, no! Lo madrugó con la patada, Gargano. Clásico patadón, tenías toda la razón. Lo cantaste y lo adelantaste muy bien. ¡Au! Ahora, estamos hablando. ¡Topetazo! ¡Ay, finalmente! Lo revierte en el camino, Dios mío, como pudo, para convertirlo en DDT. Y su espalda paga el precio también. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero logró su objetivo y ahora exigiéndole que se ponga en pie porque tiene un regalo más para él. ¡Qué maravilloso es este Johnny Gargano! ¡Qué lástima! ¡Oh, no! ¡One final beat! ¡Lo plantó, Dios mío! ¡Uno y dos! Después del 2 ya va 1. Decía usted. Porque después del 2 va el 3. Y eso significa la victoria para Johnny Gargano. Honestamente, lo dije, si lo vencía, ¿qué pasa con el maletín? No me sorprende, no tiene nada que ver con el maletín. Nada tiene que ver con las pestañas, con las arañas. Mira, esto no tiene nada que ver con el maletín. Tiene que ver con la grandeza de esta superestrella llamado Johnny Gargano, que debería entender que él debería impulsar a la nueva generación y estar del lado de Austin Theory. Mira cómo el topetazo lo convierte en DDT. Y finalmente, One Final Beach. Estuvo dando cátedra. ¿Qué te puedo decir? Y ese último latido le eleva los latidos del corazón a quien sea y levanta los brazos en victoria. Johnny Gargano. Y eso que Theory supuestamente lo iba a poner en su sitio. Y hablando del maletín. ¿Quién es el que tiene el maletín que podría ser campeón? ¿Quién? Bueno, se está por ver, se dice que podría ser campeón, acaba de sufrir una derrota ante Johnny Gargano. ¿Qué significa eso, No hablemos de esto, amigos, que cada vez está más complicado. Rey Misterio en cada berenjenal, no lo entiende. Y hoy se enfrentará al maestro Chad Gable. Rey Misterio, en vez de estar pendiente del hijo,